Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio rindiendo homenaje al legendario fotógrafo Nereo López, quien falleciera recientemente. En esta entrevista, Nereo conversó con Patricio Rersundi sobre su participación en el grupo de intelectuales conocido como el Grupo de Barranquilla, quien reunió a figuras como el escritor Gabriel García Márquez y el pintor Alejandro Obregón. A continuación, hablamos con la cantante de hip hop Audrey Funk, una de las artistas más representativas del género en Puebla, México. Desde su primer disco, Soul Green System, que salió a la luz en el 2006 hasta ahora, se ha dado a la tarea de hablar y dar voz a las mujeres trabajadoras y a los adolescentes marginados de Puebla. A continuación, hablamos en Puerto Rico con Rafi Mercado, un multifacético director, quien reflexiona sobre el cine de su país, sobre su carrera como cineasta y su rol como director creativo del mítico club neoyorquino Sound Factory. Y para finalizar, en Brooklyn, hablamos con Josefina y Adrián Mejía, dueños de México 2000. Años atrás, este equipo de madre e hijo tenían una bodega donde vendían tacos y tuvieron tanto éxito con su deliciosa comida que decidieron abrir un nuevo restaurante. Y ahora empezamos con el maestro Nereo López Mesa. Nereo López Mesa, el legendario fotógrafo colombiano conocido como Nereo, publicó recientemente su primer libro bilingüe en Estados Unidos. Nereo nos habla de su vida y de su amistad con artistas y escritores del Grupo de Barranquilla. Los temas de su obra son celebridades, la selva amazónica y la cara más humana de la pobreza, como el caso del retrato de unas niñas descalzas en un barrio del Perú. En efecto, como él dice, el arte de la fotografía es más que capturar una imagen, es contar una historia. Nereo, bienvenido a Nueva York. Gracias, gracias. Tu primer libro bilingüe en Estados Unidos tiene 63 fotografías, un libro recién salido del horno y que ya está causando sensación. Gracias, afortunadamente. Estamos muy contentos con ese libro porque ese libro tiene algo más que un papel y unas fotos impresas, ¿no? Tienen amor. Ese libro se hizo con amor. Amor y arte. Amor y arte. Sé que ustedes se reunían en alguna oportunidad en lo que llamaban el bar de Barranquilla, la cueva. La cueva era un bar de pescadores y de cazadores. Accidentalmente a la cueva llegó el único artista que es Alejandro Obregón. Detrás de ese artista fueron llegando otros escritores, Álvaro Cepeda, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas. Y en esa época se reunían entonces no a hablar de literatura, sino a beber, a tomar sifones y a tomar tragos. Y en eso, ahí, a ese grupo entré yo, entró Nereo como fotógrafo que era el espectador. A ese grupo pertenecía García Márquez. Él llegaba allí y hacía parte del contertulio ese que había de la cueva. Con el tiempo se volvió eso debido a que a todos esos personajes, muchos, han surgido: Obregón, Nereo, García Márquez, Cepeda Zamudio, que fue director de diario, Alfonso Nueva York. Los periodistas formaron ahora el Grupo de Barranquilla. La cueva se cerró y a raíz de este boom la han reabierto. ¿En Barranquilla? En Barranquilla. Y está llena de todas las fotografías, que la mayoría de las fotografías son mías, de hechas en esa época, con la intención de hacer las fotos de los borrachos, tomen trago, del amigo, que hasta hoy con esa foto se hizo un libro que se llama así, La Cueva y el Grupo de Barranquilla. ¿Te has cubierto personalidades internacionales como John Kennedy, Richard Nixon, el Papa Pablo VI, pero tu foto favorita es el de unas niñas peruanas que, a pesar de caminar descalzas en medio de la pobreza, caminan tomadas de la mano y sonriendo? Sí. Yo acostumbro a hacer esos contrastes. Creo que hice más que la fotografía individualmente. Esa niña de Perú la hice en Pisac, en un pueblito que queda entre Cusco y Lima. Veo la criatura
levanto la cámara y disparo, y ahí está el resultado. Son reflejos. Eso, un poco arrogante decirlo, son cuestiones que te da la naturaleza, el poder reaccionar en un momento dado. Este es el ejemplo de la fotografía que está en la carátula del libro. Eso es espontáneo. Bueno, esa es la ventaja que yo he tenido en relación con el trabajo, con mi trabajo. Nadie me posa. Yo actúo de acuerdo con mis reflejos. García Márquez, que una vez dijo que yo siempre me colocaba en un sitio diferente de los demás colegas. No es que me coloque, sino que veo diferente a los demás colegas, porque esas son las diferencias. Las cámaras son las mismas, el equipo es lo mismo, pero la moda de ver, la forma de ver es diferente. Buena o mala, no sé, pero es diferente. En una oportunidad dijiste que el arte de la fotografía es más que capturar una imagen, es contar una historia. En la literatura, si no complementas bien la frase, pues no está diciendo nada, está cantinflando. En fotografía es igual, tienes que conocer tú la técnica para poderte expresar correctamente. Yo acabo de regresar de Madrid, donde hice una exposición que se llama Pequeñas Historias en dúos de imágenes. Utilizo dos fotografías y cuento una tercera historia con esas dos fotografías. De Cartagena de Indias al resto del planeta, ha sido, imagino, una trayectoria interesante para ti. Muy, muy interesante. Eso sí, ese es el patrimonio que tengo. Yo hay sitio, yo conozco mucho, mucho, mucho terreno, bastante terreno. Especialmente Colombia, la Colombia de mi época, la conozco como la palma de la mano. El caso de estas políticas extremas, de cuestiones, yo las conozco muy bien y sé las razones. Has recibido tantos reconocimientos a través de tu larga trayectoria, premios, reconocimientos internacionales. ¿Qué significa eso para ti? Yo todavía no sé. Me halaga, indudablemente me halaga. Pero ya, esos son escalones. Hablando de reconocimientos, ¿por qué solamente literatura? ¿Por qué no un premio Nobel de arte que incluyera las artes plásticas, que incluyera fotografía? Yo lo sigo sosteniendo y ese es una pelea. Todavía la fotografía se subestima, a pesar de que la utilizan. Los grandes maestros utilizaron la fotografía como bocetos, versus, y todavía. Sin embargo, no sé por qué razón, yo creo que la facilidad que hay de echarle mano a la fotografía para sus cosas, la han subestimado como una sirviente. Todavía aquí, en los Estados Unidos, sí se le da mérito a la fotografía. En otros países no, todavía no. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo. Bueno, ya llegará el momento. Pero espero yo estar vivo cuando eso. Leo, ha sido un gran placer. Gracias a ustedes y pues sigamos adelante. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York. Vengo directamente desde Puebla, México, y el género que yo le vengo manejando viene siendo el hip hop, funk, soul, R&B, cumbia, reggae, y de todo le manejamos que tenga sabor latino y boom bap. Mira, yo en México a la edad de los 15 años empecé haciendo reggae, un poco de reggae con banda en vivo, y después por ahí de los 19, ya entrando a la universidad y un poco más madura, empecé a hacer hip hop en real, ¿no? Con un grupo y luego ya como por solitario, pero me inicio desde muy muy chavita en la cultura, digamos, alternativa de la ciudad de Puebla, ¿no? Ahí ando.
los míos, los verdaderos míos, los que a pesar de gritos te perdonan y siguen contigo, aunque los defraudes te ayudan y te dan abrigo, no es ninguno al que llame amigo. Y yo... Mi evolución como artista realmente me ha llevado a lugares que yo nunca pensé ir, ¿no? Por ejemplo, bueno, conocer todo mi país, esa ha sido una bendición, yo creo, como de la vida y también creo que del trabajo duro. He podido pisar a otros países también con mi música. Por ejemplo, he tenido giras por República Dominicana, por El Salvador, Estados Unidos, de un pequeño evento de hip hop con 3 personas a festivales como súper importantes e impresionantes para mí, pues que uno no piensa que va a pisar. Boca no calla mi propuesta, siempre decir la neta. Esa es mi meta. Encerrada en 4 paredes, y no es la cárcel, es la vida cuando juega. El paso de, digamos, de la migración fue realmente muy de sorpresa. Yo vine a tocar el año pasado aquí, conocí a la gente de Vida Urbana, hubo ahí un enlace sentimental con una persona y aparte me dijeron, pues vamos a trabajarte aquí y vente, ¿no? Claro que ha sido un lugar, o sea, es totalmente distinto, pues porque es volver a empezar, ¿no? En México yo ya tengo una carrera, yo ya tengo medios que se interesan por mí, personas que me siguen, pero claro que siento que... Para alcanzar algo más grande tienes que apostar, pues. La vida cambia y se torna los matices, caminos ya se trazan y seguimos directrices. Pero claro que siempre es difícil estar en calles que no conoces, ¿no? Pero aún así, pues, súper positivos, trabajando y como mandando muchas vibras a la gente que... Buena onda para que se vengan, ¿no? Para que vengan con nosotros. Por eso vamos, mira, siempre para adelante, con coraje y con paciencia en el alma humanizarte. El tiempo me ha enseñado que la espera no es eterna, que las ganas se esfuman, si en tu alma ya no hay metas. Tiene en el disco un sonido diferente, pues, porque el disco anterior tenía mucho funk y mucho hip hop. Entonces ahora quiero mezclar más reggae, más cumbia. Quiero también mezclar un poco más de rap más crudo, ¿no? Porque también se me toma como una rapera como muy niña, pues, ¿no? Y está bien, pues, pero quiero ser un poco más cruda en las letras, porque, pues, la vida no solamente es rosa, también es cruda, pues, ¿no? Y no solo hablo de calles, ni pistolas, ni nada de eso. Los problemas reales que enfrenta, creo que un adulto, ¿no? Por ahí va. Se nos arrima y no fluyes con el todo, te revuelcas en el lodo, un estado de impaciencia que te vuelve ogro. A ver, el arco de ser filósofa a ser rapera, creo que no tiene mucha... digamos, disparidad, ¿no? Pareciera que es un abismo, ¿no? Entre la academia y la música, pero al final creo que es lenguaje, pues, ¿no? Lenguaje y abstracción. La filosofía, lo que hace un filósofo real es ver la realidad, abstraerla y escribir sobre ella, ¿no? Y el rapero hace lo mismo. Por eso vamos, mira, siempre para adelante, con coraje y con paciencia en el alma humanizarte. Soy Rafi Mercado, director y diseñador de producción de cine, más director creativo de espectáculos de música electrónica underground. Un día, sin trabajo en Nueva York, veo el Village Voice y están buscando un director creativo para el Sound Factory. Este local, este club, que viene siendo el estudio 54 de los 80 y los 90, me dan el trabajo y termino diseñando, dirigiendo, coreografiando y aprendí un montón, ¿sabes? Es de las mejores escuelas que he tenido en mi vida. Yo llegaba al club, me reuní con Richard Grant, el dueño, y entonces pensábamos cuál era el tema que íbamos a hacer para el próximo mes. Con mi pasado de teatro y cine, pues yo empecé a crear un storytelling cuando contaba estas historias. Y era casi como un underground Broadway, un Cirque du Soleil, pero erótico. Y entonces en esa época no existía el Google.
Entonces yo iba a la biblioteca de Nueva York, a lo que se llama el Picture Collection, y podía entonces empezar a buscar todas esas imágenes que era para crear los visuales de esta fiesta. Era casi crear una película en vivo. Yo recreé el Hunchback de Notre Dame, yo recreé Nefertiti, yo recreé fiestas de sadomasoquismo, la fiesta de Underworld, la fiesta de playa, la fiesta blanca. Era un vodevil, en verdad, un vodevil, un burlesque, y yo hacía sentimiento social, político, sexual, histórico, de arte, y los traía a la mesa y se los compartía con la audiencia, que eran como de 8.000 a 10.000 personas. Me sentí con una responsabilidad muy grande, en términos que tenemos una iglesia cada domingo en el Sound Factory. Tenemos una audiencia, un culto underground de música house en Nueva York, y de momento viene el gobierno de Estados Unidos, nos quita nuestra casa, nuestro espacio. Y de momento una noche yo estoy aquí en mi apartamento, allá en el Hell's Kitchen en Nueva York, y me pueden decir que yo voy a hacer, que yo voy a hacer. Y de momento estas palabras salieron. Y da la casualidad que, claro, dice home, pero después lo marqué a House of Mercado Entertainment. Entonces decidí hacer lo que es un teatro underground de música house, y entonces empecé a llevarlo, ya que no teníamos una casa, a llevarlo a diferentes clubs. Para mí Miente, más que nada, es un cuento de hadas urbano. Para mí Miente es un roller coaster de la vida. Para mí Miente es la realidad versus la fantasía de poder sobrevivir. Para mí Miente es una película que abrió un poquito los mercados en Puerto Rico a cambiar, de que no era la película nacionalista, sino una película en verdad de ser espiritual, el ser humano puertorriqueño. Es un trip psicológico, visual, y empezó un culto de lo que se convirtió en Miente. O sea, ahora mismo Puerto Rico está muy hipster, en la calle Loíza, el skateboarding, el graffiti, las nenas se pintan el pelo de azul, la gente se tatúa. Y Miente fue como que un trip bien grande en mi vida, tú sabes, también porque Miente, como yo dije el primer día de filmación, fueron 43 años que explotaron en un éxtasis, una adrenalina que nunca había tenido en mi vida, y en parte Miente tiene que ver mucho con mi vida personal, y la gente que me conoce puede ver Miente de nuevo y se da cuenta que Miente tiene un montón de lo que es Rafi Mercado como artista. El diseño de producción es algo no muy entendido en nuestra comunidad de cineastas. Yo no soy un arquitecto, soy un pintor de la película. Estoy muy conectado al director, al guionista, al productor y al fotógrafo. Estoy pendiente a lo que es el arte, a lo que son los props, a lo que son los vehículos, a lo que son los special effects, a lo que es el vestuario, a lo que es el maquillaje, a lo que es el pelo, los colores, la textura, you know, los layers de la película. Aquí hay una pregunta muy grande con los cineastas puertorriqueños, de cómo se define lo que es el cine puertorriqueño. Es difícil definir algo si no podemos definir lo que somos como país. Yo creo que para mí Puerto Rico tiene un problema bien grande de identidad. Pero lo lindo es que hay tremendos artistas, que hay una nueva ola de cineastas jóvenes, que gracias a Dios, tú sabes, también por la situación del HD, el video, tú sabes, se pueden expresar por medio de YouTube y hacer sus cortitos. Hay un montón de historias que contar y está pasando. La comunidad tiene que juntarse más. Una cosa que en Dominicana lo hay, todo el mundo se respeta. Puerto Rico para mí es una olla de cangrejos. Y tenemos que, en verdad, estar más unidos. Para mí el cine no es una película de un director. Para mí el cine es una película de todos, porque todos trabajamos en algo. Así también como país, deberíamos unirnos más como cineastas y ayudarnos. Y no solamente eso, entender que somos parte de un cine caribeño. Somos parte también de Latinoamérica. Y hacer cine es pasar la palabra y pasar la energía, y la vida para mí es aprender y educar. Y eso es lo único que nos llevamos al otro lado. Y ya al no tener hijos, pues yo lo veo como una forma de poder pasar lo que yo quiero, you know, hacer en este mundo.
Venimos de la Ciudad de México. La vida allá es un poquito más diferente a la de aquí. No estábamos bien económicamente. Mi mamá pasaba mucho para podernos dar de comer. Sí, pues éramos muy pobres, no encontraba trabajo. Yo andaba vendiendo así, verdura. Tenía un hermano aquí y le dije, ¿qué, cómo está por allá? Dice, bueno, si quieres, vamos. Empezamos a trabajar, me fui trayendo un hijo, primero mi hijo. Empezamos trabajando en factorías por muchos años. Después, en una van, un carro, una van, empezamos a vender productos mexicanos en los apartamentos de aquí de Brooklyn. Y de ahí se nos ocurrió poner una bodeguita. Esas son las tortillas que vendemos de Oaxaca, mire. Y empezamos solo los dos. No nos endrogamos con nadie. Querían que en el banco pidiéramos dinero, pero pensamos, y si no nos va bien, si no tenemos. Empezamos solitos, poquito. Empezamos con verdura, una nevera, poquito a poquito. Los clientes nos decían, señora, ¿usted nunca va a vender tacos? Le dijimos, sí. Entonces empezamos con un brasero y un cacerola. Y abro a las 7 porque empiezo a hacer los atoles, el arroz de leche, el champurrado. Y ya vienen las muchachas, ya empiezan a cocinar, a preparar la salsa, los sopes, las quesadillas, tortas, lo que pide el cliente. Antes era muy malo por aquí. Era muy malo, y nos daba miedo. Cuando recién nosotros nos abrimos el negocio, hubo 3 ocasiones que entraron a robar al negocio. Y como todo esto, toda la zona de por aquí era un poco malo, era malo. Pero de 2 a 3 años para acá, todo esto se ha compuesto mucho. Y ahora está creciendo más. Hay días que viene mucha gente y no hay espacio para poder atender a todo mundo, no hay espacio para que se sienten. Entonces eso hizo que me viniera una idea de hacer un coso más grande. Aquí va a ser la sala grande para el dinner. Aquí va a haber mesas, sillas, aquí en medio también va a haber mesas. No, aquí no va a haber neveras de estas. Solo aquí va a haber mesas con boots. Aquí está el baño de las mujeres. Todo esto va a ser un patio de servicio. Vamos a poner mesas con su sombrilla. Por ahora tenemos un problema que no hemos terminado las cosas como la barra. Y los permisos que tenemos de licor todavía no lo tenemos. Lo único que el dinero se va. Si uno abra más rápido, es mucho mejor. Bueno, esto es México 2000. Abrimos recientemente, hace 4 semanas. Como puedes mirar, ahora ya es un restaurante. Como pueden ver, esta es la cocina del nuevo restaurante. Ahora mismo estamos haciendo salsa verde, salsa roja, que es lo que la gente más nos pide aquí. So I'm from England. I'm over here boxing, and train hard all week. And came in the restaurant last week, met the manager, and food was unbelievable, and I said I'd come back again. And I ain't just saying it just because the cameras pointed at me, but it was awesome, Yeah. Hola, Adrián. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos moviéndonos muy rápido, gracias a Dios, y necesitamos buscar más gente. Ok, como más o menos,
Sí, el plan fue abrir en octubre, pero por causas de inspección no pudimos abrir. Nos daban una fecha y después nos daban otra. Ahora ya abrimos, gracias a Dios, está funcionando bien. El hacer un negocio, yo pienso que uno tiene que arriesgar para poder ganar. Si uno nunca lo intenta, nunca va uno a saber si va uno a poder superarse. Tenía dos trabajos, dormía 2-3 horas. Yo todos los días me levantaba a las 4 o 5 de la mañana, me dormía a las 2, a la 1 de la mañana, pero solamente así pude lograr tener algo en la vida. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuny.tv/NuevaYork